No sé si la escuchan bien. Venga, le subimos un poquito. Y allá vamos. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué se mueve así? Uf. Me quiere hacer toda la trama, ¿eh? Aquí cuidado con los aturdidos. Porque los regresa. Cuidado, cuidado. Venga, ¿en serio? 300.000 golpes al aire. ¡No! Que no. Que no le hagas parada a Seikan, por favor. Uf, entre más me acuerdo que no tengo que. Ni sabía que ese era el poder, ¿eh? Pensé que era su superpoder, de su golpe fuerte. Uf, cuidado aquí con aturdir a este sujeto. Cuidado con aturdirlo. Venga, vamos, poco a poco. Que no pare, que no pare. Uf, no sabía cuándo se acaba. Es que todavía no me aprendo sus movimientos. Cuidado que no le pongas eso, Seikan. Uf. Vamos. Allá vamos. Intento sobre la marcha acordarme de sus movimientos. Pero bueno, tampoco es que sea fácil. Venga, ya. Acabamos con él. Tonterías las justas, señores. Y ya está. Primer personaje intacto. Carges el crack. ¿Cómo apareces en Marvel? Por cierto, mañana hay duelitos en Marvel. Yo sé que les gustan los duelitos. Mañana duelitos en Marvel. A ver, vamos a escoger camino. El más cercano, sobre todo, me interesa. Pues me parece que donde está Holka es el camino más cercano. No me hagan mucho caso. Posiblemente me equivoque. Pero no pasa nada. Acepto gesta. Gente activa. Gesta 4 a 6. Y que quieran ganar esquirlas de 3 y 4. ¿3 y 4 o 4 y 5? Sobredosis. El ataque desbloqueado. Uf. Muy bien. Muy bien. Vamos. Allá que vamos. Venga, Julquita. A ver, Julquita, déjame respirar. Uf. Vamos así. Poquito a poquito. Un golpecito tras otro. Entre menos vida nos quiten, más vida tenemos para enfrentar a Visión, que va a ser el... Les digo que el juego de repente me va malísimo. Ahí ese el dedo arrastrado hacia enfrente y no se movió mi personaje. Simplemente golpeó. Golpeó. Y a veces me va extraño el juego. Y no sé por qué. La verdad es que en iPad funciona bastante bien. Cuidado. Ahí vamos. Cuidado con el tercero, que ya lo tienen activado. Allá vamos. Vamos. Dime que la matas, Pantera, por favor, porque me la jugué demasiado ahí. Compañero, me la jugué por ti. Me la jugué. Muy bien, Panterita. ¿Quién me adopta en su alianza? ¿Qué estás haciendo? ¿Modo experto o difícil? Experto, modo experto. A ver, venga, vamos. Vamos ahí contra... De este no me sé sus movimientos, nuevamente. Aquí tenemos otro problema. Pero venga, tenemos al poderoso Wolby, que de nuevo nos da la vida. La verdad es que Wolby duplicado... Lo justo. Y lo tuve que duplicar de manera... no tramposa, pero con una piedra del despertar mutante de 4 estrellas. Sacó ahí una oferta acá. Es lo que saqué en el cristalito. Una mutante. Y ahora que, bueno, Cíclope no tiene bloqueo cero. Bueno, no tenía caso gastarla en el Cíclope de... Del Cíclope normal, vaya. Sin bloqueo cero, no tiene caso gastarte una piedra singular en ese personaje. No es que sea malo, pero... Pero no sé. Venía mejor un Wolby. Obviamente, si tuviera al Deadpool de 4 estrellas... Hubiera venido mejor en el Wolby de... Perdón, en el Deadpool de 4. Imposible esquivar eso. O sea, quizás se pueda, pero no sé, no estoy acostumbrado. No lo he hecho, así que no me la juego, venga. Venga, una última regeneración. Antes de activar el tercer poder. Allá está, vámonos. Muy bien, si quieres manda solicitud a la alianza. Sí, requieren, muchos me han pedido sobre unirse a la alianza, pero es cierto, necesitan por lo menos 5 rangos 4, por lo menos, ya como mínimo.
porque si no es complicado que puedan seguir el paso de la, en las gestas y en las guerras, sobre todo porque ya no hay bloqueo cero. Antes igual y no importaba tanto, si tenías un equipo de bloqueo cero de tres, aunque se fuera de tres estrellas y eras bueno peleando, la hacías, pero hoy en día necesitas rangos 4 como mínimo. Yo descargué el juego, pero soy muy malito. Y así, yo sigo siendo malo, Juanro, en realidad. Pero bueno, es cosa de ir practicando. La verdad es que es un sistema de batalla bastante, bastante fácil. Bloqueas, golpe débil, golpe medio, golpe fuerte y avanzas hacia enfrente. No es como Street Fighter que puedes brincar. No es como Guilty Gear que tienes combos súper complicados. Es un juego sencillito, que no por eso fácil. O sea, es un sistema de batalla bastante intuitivo y fácil de aprender. Vamos. Vamos, así. Poquito, ¿qué es eso? Ese sí fue mi error, ¿eh? Creo que me adelanté un poquito en el gatillazo. Ahí di gatillazo. Lo que se conoce como no. Me esperó hasta que me hiciera hacia enfrente. Y es que empiezo bien, me va mal en un momento y me desinflo como globo con helio. O sea, me desmotiva y me empiezan a enchufar golpes que no son normales. Pac-Man. Vaya, ya estás. Nada más, aguántame unos 20 minutos. Soy Korn. Señores, ya son las 11. Uf, queda un camino. Hay un doctor extraño como subjefe. Ya saben lo mal que se me dan los doctores extraño. Un poco más de limonada, que la sed que tengo no es normal. Señor War Máquina. Mira, vamos a ponernos al capitán. Simplemente porque, como el primero no lo puedo eludir, porque no se puede, o al menos yo nunca lo he logrado, siempre te pegan un par de balas, prefiero cubrirme y con ello evito al máximo el daño que me pueda hacer. Por cierto, ¿cómo ven el tema de que el dólar está a 20 pesitos? Ya casi. ¡Comenzó en mi nariz! ¡Qué poca madre! ¿Cómo acumula poder este? No es normal. ¡Ah! Comezón en mi nariz. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! No puede ser. Y me hace el tercer poder, ¿eh? Haz tu segundo poder, hijo de... ¡Uf! Aguanto lo que sea posible aquí. ¡No mames! No se puede, no, ya. No se puede ser tan infeliz. Uf, ya me la pude pasar ahí toda la noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no me quiso hacer el tercer poder. De hecho, no sé si tiene el nodo de todo o nada. La verdad es que ni me fijé. No creo, pero no me lo quería hacer. Y la verdad es que prefiero que lo cargue porque yo lo ataqué y no porque me alcanzó a pegar y no logré esquivar bien. Y me pegó, o sea, eso me ha pasado muchísimas veces. Que por querer evitar que me lo hagan, me terminan de todos modos pegando. Uf. ¡Ah! ¿En serio? ¿Tan rápido se recuperó? Ya, y ahora sí lo haces, imbécil. Perdón, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es este? ¿Se bugueó? ¿Qué es eso? Muy bien, lo que me fucking faltaba. Lo que me fucking faltaba, señores. Y es que ahora tengo que ir aquí, darle a retirarme. Y voy a perder la mitad de la vida y él va a estar intacto. Ven, se perderás la pelea y noquearás a tu personaje. ¡Pero despierta, hijo mío, que...!
O sea, ustedes júntense conmigo si quieren crashear este juego. Es que ya les digo yo, en serio va mal. O sea, si me ven, cuando me queje y les diga que yo estaba haciendo una cosa, poniendo defensa, haciéndome hacia adelante, y el juego no me respondió, créanme, que a mí me va mal. Se los juro que me va mal. Aquí está el claro ejemplo de que me va mal. No son pretextos. Cuando yo digo, la cagué ahí, me apresuré, me desesperé, etcétera, etcétera, voy de acuerdo. Soy muy manco. Pero cuando yo les digo que a mí me va mal el juego, se los juro que me va mal. Cierra el juego. Ese es el truco para mucha gente. Cuando van a morir empiezan y cierran el juego. Es una manera de salvar racha en Versus. Pero en Versus solamente funciona una vez cada cierto tiempo. Yo lo he intentado. Y una vez, no sé, en 8 horas. O sea, ya no se la cree, cabrón. O sea, eso sí como que lo registra y te da un log. Y si lo intentas hacer muy seguido, sí te noquea el personaje. O sea, te la puedes jugar igualmente si vas a perder. Y bueno, te de algo te valdrá. Pero es que el capitán no me fue muy útil. Mira, vamos a reivindicar la pelea y a utilizar a Magic. No, es que ya está tocada. Vamos a utilizar a Pantera, a ver qué tal nos va. Cómprate un S7 mejor. Pero, o sea, el problema no es el... O sea, sí el dispositivo, pero... Es que yo quiero grabar en iPad. Los efectos son los bonitos en iPad. Uf. Y además me compré un adaptador y todo para HDMI. Para terminar grabando con aplicaciones de Android y cosas por el estilo. No, gracias. A ver tú, hazme tu fucking poder. Uf, bueno, me como la bala. No pasa nada. Uf. Disculpen que esté un poco concentrado, pero no quiero volver a perder con este compañero. Uf. Cuidado. Seika, ¿qué estás haciendo? ¡Haz tu poder! Me vale ya. A estas alturas ya me vale. Uf. O sea, no voy a estar media hora con este compañero intentando que me haga su segundo poder. O sea, con eso sí te va a explotar en la cara. Sí, también. ¿Y eso? ¿Pero a mi capitán no le hizo tanto daño? Ah, porque tenía lo de último recurso. Porque tenía lo de último recurso. Ah, los 12 críticos esos. Sí, sí. Ah, qué mala. Perdí a Panterita. Y ese con las hemorragias me convenía. Ah. No carges, no quiero que explotes. Cuando lo reparen. Yo que prefiero el iPad. La verdad es que a mí me gustaría, por ejemplo, comprarme el iPad Pro. El iPad grandote ese. Sí que me gustaría. Un orbe de vida. Orbe de vida 1. Como si te funcionara en esta misión, ¿no? ¿Tienes capturadora? Sí, sí. O sea, esto lo juego con capturadora. Ay, aquí es cuando Pantera Negra era el bueno. Lástima. No te enojes, sigue así para que gane la apuesta. Ah, es que no consideré el hecho de... Lo de último recurso de War Machine. De hecho, lo acabo de duplicar. Voy a analizar las opciones de... A ver si lo subo a rango 4. Para ponerlo en gesta. En algún nodo... Que venga útil. No sé, lo voy a analizar. Uf, para hacer eso mismo, o sea, que cargue el tercer poder y que si de casualidad el tercer poder es cuando... Uf, cuando activa último recurso, pues va a hacer muchísimo daño, ¿no? Tiene eludir, no nos la jugamos. Regalen su ISO 8 lo que no necesitan a mi Nick. No se puede regalar ISO 8. Si no, ¿desde cuándo yo hubiera hecho una campaña para juntar ISO 8?
Es que hubieras llevado un cósmico, digo yo. Es que no tengo ningún cósmico que venga bien contra contra este tecnológico. O sea, más que ganarme con ventaja en potencia, tienes que analizar las singularidades de cada personaje. Por ejemplo, es una visión que acumula poder. Y mi única cósmica fuerte es Gamora, por así decirlo. Y como es inmune a hemorragias, bueno, sí que bien, que los críticos son buenos, pero tal que tienes que jugar con estrategia. Digamos que el único personaje que traigo específico para el jefe es a Visión. El resto era para poder llegar con el jefe lo más intacto posible, pero bueno, ya va a ser que no. Ese War Machine no creí que me fuera a costar tanto, y es que al final ya fue desesperación de que se me trabó el juego y ya no quise esperarme. Vamos, le quitamos su poder. Que no acumule nada. Perfecto, muy bien. Yo tengo el Zeta Blade Plus. No mates mis ilusiones. Yo tengo un pobre Moto G3, dicen. Yo juego en un LG, en realidad. Bueno, en el celular juego en un LG. Ya casi no lo juego en el celular porque cargo el iPad para todo. Pero cuando no puedo tener el iPad a la mano, juego en un LG G3 Stylus, que es mi celular asqueroso, que ya lo odio. Pero bueno, me lo regalaron en Telcel. Y me tengo que joder todavía hasta marzo que se acabe el plan. Y Visión es el fruto del amor. Moto G2 de segunda generación soy yo. Vamos a ver qué tal nos va contra Doctor. Doctor me parece muy bueno, aunque yo siempre tengo problemas con él por alguna extraña razón. Además, bueno, aquí va a copiar poder. Ahorita tiene su barrerita esa, que bueno, el daño que le podamos hacer mientras esté ahí la barrerita es bueno. Aprovechamos para pegarle lo más que podamos. Nos cubrimos cuando podamos. Tiene ahí parásito. Vamos, parasiteate esta. Vamos. Cuidado, esquivamos el último y hacia adelante, venga. Que se te da mal, Seikan, pero si estás peleando, excelente. Sí, pero me descuido un segundo y me voy al infierno con el Doctor Extraño. Muy bien, lo hice bien. Falta mucho oro para subir a mis personajes de rango. ¿Por qué odias el G3? Corre bien el juego. Yo juego en un LG, pero estoy a punto de irme a Samsung. Yo en celular prefiero Samsung, la verdad. Pero a nivel de tablet y eso, los dispositivos de Apple son los que mejor van, la verdad. El iPad va genial. Para todos los juegos en general. Venga, señores. Así que yo juntando para mí S7 Edge. Yo soy fiel a Samsung. Yo con un Alcatel. Sí voy, dicen. A ver, vamos a ver qué tiene. Copio de poder 300%. No le hace falta el 200. 300%. Inicia con el segundo poder, no me jodas. O sea, de ahí un toque y carga el tercero, ¿no? Y el segundo no se puede bloquear. Muy bien. Muy bien. Y vamos a jugar con Magic primero. Vamos a ir empezando a descartar personajes. Y al último con Visión, que es el que traigo para este personaje en cuestión. Así que, venga, vamos a ver qué tal nos va. Ponemos... y carga la síntesis de una vez. Es que tienes que estarme jodiendo. O sea, síntesis apenas comenzar el combate. ¿Te puedo marcar para que tus suscriptores sepan lo que me hizo Kabam? No, coméntalo por el chat. Quizá en otro momento hagamos llamaditas. Quizá mañana hacemos llamaditas como lo intenté hacer ayer. ¿Qué es eso? Maldita Visión. ¿Otra vez síntesis? Lo aprovechamos y le pegamos lo más que podamos. Es que tiene 8000 de vida. El daño que hace con eso es... jodidísimo. ¡No me acorrales, cabrón! Cuidado. Así, vamos. Creo que el segundo no se puede esquivar. Y nos enchufa todo.
¿Qué es eso otra vez, síntesis? No. Es que no es normal. No es normal, o sea, ¿cómo evitas eso? O sea, no estoy peleando mal, pero no puedes evitarlo porque no te da tiempo de incluso visión, no carga el suficiente poder ahí. Uf. Vamos, ahí va con su síntesis de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Se hace lo que se puede, pero activa síntesis y nos vamos a la mierda un poquito. Pues allá está, visión contra visión. O sea, esto está muy jodido, ¿no? O sea, puta visión. Ah, muy bien, muy bien. Ahora no hace síntesis, pero empieza siendo el tercer poder. Digo, el segundo poder. O sea, ¿desde cuándo los personajes hacen eso? Déjame en paz, cabrajo, carajo. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No puede cargar poder cuando yo estoy poniendo defensa!